Hola, Diego, buenas noches. ¿Escuchan bien? Buenas noches, doctor. Sí, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, chicos. Ok. Vamos a iniciar hoy día con la exposición del líquido sinovial. A ver quiénes exponen. Richard y Pablo, iniciamos 35, terminamos 55, ¿sí? 10 minutos cada uno. Pueden iniciar. Ya. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el estudio del líquido sinovial. Bueno, vamos a ver, ¿no?, que el estudio de este líquido sinovial se va a realizar mediante la microscopía de luz polarizada y se inició en el año de 1961 con los trabajos de Daniel J. McCarthy y Joseph Limo Hollander, ¿no?, que en sus trabajos llegan a identificar algunos cristales de urato monosódico en pacientes con gota y cristales de pirofosfato de calcio en pacientes con pseudogota. Esto es importante en las patologías, ¿no? Este se va a formar por la consistencia clara que tiene y por ser un fluido viscoso y transparente que se va a encontrar en todas las... En todas las articulaciones vamos a ver que está compuesto del ultrafiltrado del plasma, ¿no? Este líquido va a contener pocas proteínas y células, pero es rico en el ácido hialurónico, que va a ser sintetizado por los sinoviocitos del tipo B. Bueno, en todo caso, el líquido sinovial va a reducir las fricciones entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y amortiguarlas durante el movimiento, evitando que se desgasten. También vamos a ver que el componente de las articulaciones sinoviales, vamos a tener dos básicamente en las articulaciones que vamos a ver de acuerdo al tipo de hueso, ¿no?, de los huesos que se van a mover libremente y se van a componer, ¿no?, del cartílago articular hialino, como podemos ver en la imagen, que va a ser lo que va a recubrir al hueso en las superficies de fricción, y la cápsula fibrosa que va a delimitar en la superficie interna por una membrana, que, bueno, básicamente va a ayudar a que el líquido sinovial no traspase al exterior, ¿no?, y que la zona se mantenga totalmente en lubricada, ¿no? Este líquido sinovial normal, vamos a ver que va a ser un líquido claro, amarillo, pálido, muy pálido, con una gravedad específica, más o menos parecida al plasma, y va a tener una elevada viscosidad en relación al agua debido a la presencia del ácido hialurónico, ¿no? Esto es importante para el momento, para evitar la fricción, el roce y el desgaste, ¿no? Este ácido hialurónico, que va a estar compuesto del 99% de las mucoproteínas presentes, vamos a ver que también va a tener un polímero de cadena larga, los polímorfos nucleares, que van a ser en unidades repetitivas de acetilglucosamina y ácido hialurónico, va a tener mayor cantidad de importancia al momento, ¿no?, de darnos cuenta del por qué amortigua tanto, ¿no? Se va a destruir en situaciones inflamatorias por la hialuronidasa, que, bueno, va a estar compuesto básicamente de neutrófilos y va a disminuir la viscosidad del líquido, ¿no? Estas situaciones va a proporcionar al clínico, a la cabecera del enfermero, un método sencillo para detectar la presencia de un líquido inflamado, ¿no?, cuando se vea que ya pierde la viscosidad, ¿no?
vamos a ver que las características físicas y químicas del líquido sinovial normal van a tener un volumen en mililitros que, bueno, tiene que tener un rangos, ¿no? Para delimitar si es que realmente este líquido es apto para amortiguar el roce o el impacto, por decirlo así, la viscosidad, la cantidad de ácido hialurónico, la cantidad de proteínas, si es que va a llegar a tener inmunoglobulinas, el fibrinógeno, los complementos, la glucosa y el ácido hialurónico, ¿no? Que, bueno, va a variar de acuerdo a la variación que, bueno, al mal que presenta el paciente, ¿no? Si es una inflamación, si es una infección, etc. Básicamente, entonces, en las funciones del líquido, vamos a ver que al llenar la cavidad articular, va a actuar como un lubricante y va a mantener el mínimo de fricción entre los huesos durante el movimiento. O con peso, se va a suministrar un medio nutricional para el cartílago. Las artritis por reacciones inmunológicas o autoinmunes, las artritis reumatoides y la fiebre reumática, ¿no? En la toma de muestra, en la artrocentesis, vamos a ver que no existen contraindicaciones para la aspiración articular, ¿no? La incidencia de complicaciones sépticas va a ser mínima y bueno, pues cuenta que para el examen de rutina la jeringa debe humedecerse con heparina sódica. Esto para no bueno, esto para evitar que la heparina esto para evitar que el mismo líquido sinovial coagule, ¿no? Porque va a ser básicamente un ultrafiltrado de plasma. El oxalato, el EDTA en polvo y la heparina de litio no se va a utilizar ya que pueden producir cristales artefactos en el examen microscópico, ¿no? Es el momento de extraer el líquido sinovial. En la toma de muestras, el líquido debe dividirse en tres muestras. Una de 5 a 10 mililitros, que se va a recoger en un tubo estéril para el examen microbiológico. Una de 5 mililitros, que se va a recoger en un tubo con anticoagulante, con heparina o el EDTA líquido para el examen microscópico. El resto se va a colocar en un tubo claro, sin el anticoagulante, y se permite la coagulación del líquido normal, si es que no coagula. Bueno, cuando el líquido sinovial es muy viscoso, se puede dificultar la realización de varios ensayos, ¿no? Principalmente los bioquímicos, ya que se va a digerir con la hialuronidasa mientras el examen se va realizando, ¿no? En la toma de muestra vamos a ver que la preparación en fresco y el recuento celular deben hacerse de inmediato o en las primeras 4 horas y la muestra se centrifuga para eliminar las células. Estas células en el líquido sinovial van a poder alterar la composición química del líquido. El sobrenadante también puede utilizarse para realizar ensayos de factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, niveles de complemento o diversos procedimientos bioquímicos, ¿no? El estudio macroscópico del color va a depender principalmente si es que vemos una alteración, ¿no? En la condición normal, que va a ser un líquido claro, el líquido sinovial, que algunas veces va a tener un tono amarillento, pero mínimo, y fuera de este color se pueden encontrar algunas diferencias, ¿no? Ya que vamos a ver si es turbio, de aspecto lechoso o purulento. Que bueno, el aspecto turbio se va a asociar a un aumento de células, un incremento de células, probablemente una inflamación. Turbio y purulento va a estar asociado a artritis sépticas o bacterianas, y el turbio y de aspecto lechoso asociado a artritis gotosas, ¿no? Bueno. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es el estudio microscópico. En lo que mencionan que de la cuenta celular debe realizarse dentro de las 2 primeras horas posterior a la toma de la muestra, estas lecturas posteriores a esta ya van influyendo los resultados. Entonces, vamos a ver que un líquido sinovial normal vamos a encontrar una presencia de leucocitos menores a 200 células por unidad de litro. La presencia de neutrófilos tiene que ser menor al 25% y no tiene que haber presencia de cristales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Ya, ahora, en lo que es el estudio bioquímico, mencionan que sí se debe tomar algo en consideración de estos, ¿no? Que es la presencia de glucosa, que es semejante a los de a nivel sanguíneo. Vamos a ver que hay derrames inflamatorios, que se encuentra cuando hay derrames inflamatorios a nivel de la glucosa en el líquido disminuye debido a una actividad metabólica de articulación. Esta medición sí se utiliza muy poco debido a sus múltiples variaciones, pues sí se puede considerar, pero muy poco. Siguiente, por favor. Lo que son las proteínas, también lo consideran, pero muy poco. Lo que es la concentración de proteínas totales no se usa para diferenciar líquidos no inflamatorios de inflamatorios. Entonces, en lo que es las enteropatías mecánicas, dice que la concentración de proteínas en el líquido articular debe ser menor a 30 gramos por litro. Y ahora, pero en cambio, si hay un artritis inflamatorio, estas concentraciones deben superar los 40 gramos por litro. Posiblemente vamos a encontrar inmunoglobulinas de tipo IgM. Así es. Y ahora, en lo que es el fibrinógeno, sí se tiene, debe tener cierta consideración de este, ya que en un líquido sinovial normal no debe haber la presencia de fibrinógeno. Entonces, por ejemplo, tenemos una sinovitis inflamatoria. Esto va a permitir el paso de proteínas, con lo que también permite paso de lo que es fibrinógeno, ¿no? Y esto puede presentarse o puede generar lo que es una presencia de coagulación, ¿no? A nivel líquido sinovial. Siguiente, por favor. Ya. Estos son importantes que se debe tomar muy en cuenta cuando se hace un estudio, ¿no? De líquido sinovial. Primero el estudio bacteriológico. Este examen microscópico da una extensión de sedimento, ¿no? Que hayamos obteniendo por centrifugación para poder visualizar gérmenes causantes para sospechar precisamente lo que es una artritis séptica. En lo que son los cultivos, el cultivo siempre es indispensable, ¿no? Para poder identificar, aislar al germen y realizar un antibiograma, ¿no? Pueden ser a nivel gonocócicos y hongos, que son los comunes. Y lo que es la tinción GRAM, tiene una sensibilidad de tinción GRAM que varía del 29 al 50%. Puede ser la única evidencia de infecciones por organismos exigentes, ¿no? Que no van a crecer lo que sea en cultivos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, otro dato importante que tener en cuenta es el estudio de microcristales, ¿no? Hay que tratar de visualizar microcristales en la cavidad sinovial. Es necesario un microscopio de luz polarizada y un compensador. Entonces, entre los más frecuentes o más comunes, vamos a tener el durato monosódico, que es la gota, que tiene forma de agujas finas con los extremos afilados. El siguiente. Tenemos lo que son los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado, que es el CDPD, que es muy presente en lo que está en la pseudocota. Y estos tienen una forma de bastones cortos, rectangulares o cuadrados pequeños. Tenemos lo que son los cristales de hidroxiapatita de calcio, que está muy asociado a lo que son inflamaciones agudas. Aquí se observan pequeños acúmulos grandes o pequeños con forma de monedas chinas, como se observa en la imagen. Finalmente, tenemos otro que son los cristales de colesterol, ¿no? Que es presente en lo que son en las inflamaciones articulares crónicas. Tenemos, como por ejemplo, la artritis reumatoidea, la bursitis, o bursitis reumatoideas, ¿no? Estos cristales son grandes, formas cuadradas, con una muesca en una de las esquinas, como se observa en la imagen. Y ahora tenemos lo que son los cristales de oxalato de calcio. Son casi exclusivamente en pacientes con daño renal o oxalosis. Y tienen forma de cuadrado bipiramidal, cuadrados irregulares, bastones cortos u ovalados. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a ver un esquema de las diferentes características en las cuales vamos a encontrar, ¿no? Cuando hay un líquido. Por ejemplo, tenemos un líquido no inflamatorio, que es normalmente un líquido de tipo mecánico, un reacción articular generativo, pues una artrosis. Vamos a presentar un líquido claro amarillento, buena viscosidad, leucocitos que son menor a 1000 unidades/L, la presencia de neutrófilos menor a 30%, y puede haber la presencia de glucosa normal. Ahora, si presentamos un líquido inflamatorio de origen inmunitario, entonces vamos a pensar en trastornos inmunitarios como la artritis reumatoideas, un lupus eritematoso, una esclerodermia, una poliomiositis, un espondilitis anquilosante,
una fiebre reumática y una artritis de Linney. Entonces, ¿qué vamos a ver en aquí en un laboratorio? Vamos a ver que es un líquido turbo y amarillento con escasa viscosidad. La presencia de leucocitos varía entre 2.000 y 75.000 unidades litros. La presencia de neutrófilos es mayor al 75% y una concentración muy disminuida de leucocitos. Y podemos ver una presencia o una posible presencia de anticuerpos. Ahora, cuando es un tipo inflamatorio de origen inducido por microcristales, tenemos como la gota, inducido por cristales, una pseudogota. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que es un líquido turbio o lechoso, una viscosidad baja, leucocitos hasta 100.000 unidades litros, la presencia de neutrófilos va a ser menor al 70% y una concentración disminuida de glucosa, ¿no? Y obviamente con la presencia de microcristales. Ahora, si hablamos que es de tipo séptico, o una infección, ¿no? Tenemos como generalmente infecciones bacterianas, y vamos a presentar, ¿no?, un líquido turbio amarillento de verdoso, viscosidad variable, la presencia de leucocitos va a ser de 50.000 a 100.000 unidades litros, la presencia de neutrófilos va a ser mayor al 75%, la concentración disminuida de glucosa, y si así tenemos que hacerse en estos pacientes lo que es una tinción gran y cultivos positivos. Ahora, en cambio, si vamos a ver que es de color rojizo, ya, pues, ya vamos a tener la sospecha que es a nivel hemorrágico. Entonces, se va a pensar que es una lesión traumática, tumores, hemofilia, retornos de coagulación, o una dosis excesiva de anticoagulantes. Entonces, ¿cómo se va a observarse? El líquido va a ser turbio, de color rojo, viscosidad baja, y leucocitos iguales a los de la sangre, neutrófilos están iguales a los de la sangre, la concentración de glucosa normal. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un pequeño esquema de más o menos cómo se tiene que iniciar el abordaje, ¿no?, al momento de hacer una análisis de líquido sinovial. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver, ¿no? Para análisis de líquido sinovial tenemos que tener en cuenta cuatro cosas muy importantes: el aspecto, la citología, gran cultivos y microcristales. En el aspecto, vamos a ver primero en la figura A que tenemos un líquido normal. En la figura B vamos a ver un líquido ya inflamatorio. En cambio, en la figura C vemos que es un líquido hemorrágico o un líquido séptico ya. Una vez ya tenemos el aspecto, vamos a ver lo que es la citología, gran cultivos y microcristales. Pero antes de esto tenemos que preguntarnos algo. Si el paciente presenta un derrame hemorrágico, entonces, vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos por sangrado en la presencia en el espacio articular, ¿no? Y decimos, si es que hay la presencia de un sangrado, hay la presencia de hemorrágica, entonces vamos a pensar en lo que ya mencioné más antes, ¿no? Un traumatismo, uso de anticoagulantes, una neuropatía neuropática, incluso podemos pensar en lo que son tumores. En cambio, si no presentamos lo que es la presencia de una hemorragia a nivel articular, entonces vamos a ver lo que es el recuento de leucocitos, ¿no? Si es mayor a 2.000 unidades microlitros, entonces nos preguntamos, no ser mayor a 2.000 unidades. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que es una condición no inflamatoria. Por lo tanto, pensamos en unas posibles causas, ¿no? Osteoporosis, un traumatismo, una necrosis articular. En cambio, si es que el recuento de leucocitos va a ser mayor a 2.000, entonces, así que es que sí, entonces vamos a decir que sí es sugestión a un proceso inflamatorio o una artritis séptica. Y esta artritis puede incluir, ¿no?, la artritis séptica. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En el siguiente, por favor. Ya, vamos a preguntarnos, ¿hay la presencia o no hay la presencia de microcristales? En cambio, si decimos que sí hay la presencia de microcristales, vamos a tener que identificar los microcristales. Aquí ponen dos ejemplos, el MCU, que es el urato monosódico, que es muy común en la gota, o el CDD, el CPPD, que es los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado, que es muy común en lo que es la pseudogota. Entonces, en este caso vamos a pedir a lo que son la presencia de tinciones gran y cultivos para determinar si también hay la presencia de bacterias, ¿no?, o un proceso séptico. Y en caso de que sí haya un proceso séptico, puede ser un proceso séptico inducido por microcristales. En caso que no, va a ser netamente una artritis, ¿no? Ahora, en caso de que no haya la presencia de lo que son microcristales,
No hay presencia de mi. No va a haber la presencia de microcristales, entonces vamos a ver lo que es la tinciones, ¿no? Y cultivo, vamos a determinar si es o no es un proceso séptico. Entonces, en caso que sí es un proceso séptico, vamos a ver si hay un cultivo y tinción gran positivos, ¿no? O en caso de que no. Ahora, en caso de que tinción o cultivo sean negativos, las pruebas de diagnóstico adicionales van a depender, ¿no? De acuerdo a lo que conviene. Y vamos a ver en lo que son diagnósticos diferenciales, ¿no? Y entre estos van a mencionar algunos ejemplos en aquí, como es una artritis inflamatoria, una artritis del Lyme, una artritis tuberculosa o una artritis por micosis. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Ok. ¿Quiénes son los que del grupo panel? Pacheco Vargas, doctor. Somos del grupo de fibromialgia. Pacheco Vargas, Aróstegui Gallegos. Molinari y Canalina, doctor. Ok. Preguntas al grupo expositor, uno cada uno. Inicia, Alejandra. ¿Ustedes descartarían una artritis séptica por hallar microcristales en el examen microscópico de líquido sinovial? ¿Pueden repetir su pregunta, por favor? ¿Ustedes descartarían una artritis séptica por hallar se hallaron microcristales en el examen microscópico del líquido sinovial? Como ya lo puse en la tablita, no podríamos hacer un descarte, ya que podemos hallar, digamos, la presencia de microcristales. Una vez hallada la presencia de microcristales, entonces tenemos que ver lo que es la presencia de cultivos, ¿no? O la tinción Gram, para poder determinar si ha habido una infección. Podemos tener, por ejemplo, un ejemplo, puede ser, digamos, un paciente que presente una TBC intrapulmonar y a la vez puede, digamos, presentar lo que es, o debutar lo que es con gota. Entonces, no podríamos hacer un descarte. Creo que sí o sí tienen que hacerse ambos estudios. Ok, Mariela. Antes de pasar a Mariela, ¿qué opinas, Alejandra, respecto a tu pregunta y a la respuesta? Sí, doctor, me parece muy bien. Que no descartaríamos una artritis séptica al hallar microcristales. Porque una infección, o sea, una infección y hallar microcristales pueden coexistir en un mismo líquido. Y la identificación de microcristales puede, digamos, enmascarar el diagnóstico de la infección y eso pues nos va a causar un retraso del diagnóstico y que nosotros podamos instaurar un tratamiento antibiótico inmediato, ¿no? Que eso es lo que tenemos que hacer en caso se dé una artritis séptica. Y que hay que tener en cuenta también que hay mecanismos en los cuales se puede dar una coexistencia entre artritis séptica y microcristalina, ¿no? Porque, por ejemplo, al haber una sinovial inflamada, eso va a permitir que haya acceso, un fácil acceso, ¿no? De bacterias circulantes y que pueden llegar a anidar y producir, ¿no? Una infección en una articulación, ¿no? que ya está inflamada, ¿no? Redundando, que estuvo con gota o pseudogota, ¿no? Entonces, sí estaría correcta su respuesta. Ok. Alessandra, ¿habrá alguna forma de diferenciar en líquido sinovial una artritis séptica de una artritis por microcristales, por gota? ¿Un examen adicional? No, en las características del líquido sinovial. ¿Algún examen en el líquido sinovial? ¿Alguna característica?
Las características, ¿no? del líquido sinovial, porque generalmente en la gota, ¿no? Tenemos a lo que es un líquido sinovial de características inflamatorias. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, que la apariencia sería translúcido, opaco, y sería de color amarillento intenso. Y nos guiaríamos también por lo que es la celularidad, que es de 2.000 a 50.000. ¿Qué más? También tendríamos y lo más importante, ¿no? Que es el cultivo, ¿no? Porque el cultivo nos saldría negativo en la gota, en cambio, si es que nos referiríamos a un líquido sinovial inflamatorio. En cambio, si es séptico, pues va a salirnos positivo, y las cantidades de leucocitos van a ser mucho más altos, van a ser mayores a 50.000. Y el color del líquido sinovial va a ser más blanquecino o hasta puede ser medio marronáceo, ¿no? Ok. Un ejemplo, si tengo un paciente de 50 años que viene por una monoartritis aguda de rodilla, le saco el líquido y me sale 60.000 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Podría absolutamente decir, es una artritis séptica y no es una gota, o no se puede? ¿Y por qué? Yo diría que tampoco se puede descartar una artritis gotosa, ¿no? Una gota no se puede, porque también como se puede instaurar una artritis artritis séptica en una gota, también puede instaurarse una gota en una artritis séptica, viceversa. Entonces, no, yo igualmente solicitaría, ¿no? Un análisis de microcristales de igual manera para tener un mejor diagnóstico. Amparo, ¿qué opinan los expositores respecto a esa pregunta que hice? Si presenta mayor a 65.000, doctor, debe pensarse más en lo que es un proceso tanto inflamatorio como un proceso infeccioso. Y como ya mencionó, cuando se hace un estudio de recocentesis, se van a tomar tres muestras, ¿no? Una para determinada citología, una es para determinar lo que es la citología, los cultivos y la presencia de microcristales. Entonces, necesariamente, sí o sí se van a tener que hacer las tres muestras, y ahí vamos a poder determinar primero que si es que es un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Vamos a determinarlo sí o sí con la presencia de tinción gran y los cultivos. Y ahora lo que es la presencia de microcristales con el estudio. Ok. ¿Qué opinas, Manuel? Sí, doctor, pues, Domingo, ¿no? De acuerdo al tipo, bueno, principalmente a la parte clínica de la evaluación visual, ¿no? Del líquido, ya podríamos tener una orientación más específica al diagnóstico, ¿no? Del paciente, y ya enfocaríamos nuestro examen a concentrándonos en la infección, si es que llegase a ser mayor a 60.000, ¿no? Los polímeros nucleares, porque estaría siendo más del 75% del total. Entonces, al haber infección, también habría inflamación, ¿no? Y bueno, tendría que verse si es que también existieran cristales, ¿no? Porque, bueno, hasta... Sí, claro. Sí, doctor. Ok. Mariela, tu pregunta al grupo. Ya, doctor. Bueno, mi pregunta para el grupo sería, ¿cómo podemos diferenciar entre una hemartrosis y un traumatismo hecho en la punción para en el momento de la extracción del líquido sinovial?
Bueno, principalmente tendríamos que ver, ¿no? Las células. Si es que llegase a ser una hemartrosis, tendríamos que encontrar células sanguíneas y en el examen microscópico. Y bueno, si llegase a ser inflamatoria, tendríamos mayor prevalencia de polimorfonucleares, ¿no? Aparte de que el color también nos daría una clara referencia. Ok. David, tu pregunta. Ya, doctor. Mi pregunta es, ¿qué factores nos pueden dificultar la aspiración de líquido sinovial? Bueno, principalmente tendríamos que evaluar, ¿no? la zona, si es que hay una inflamación alrededor, si es que es eritematosa o si hay alguna infección dermatológica, podría dificultarnos un poco la extracción del líquido, o podría en algún caso, o tal vez si hay alguna quemadura también, podría haber en algún caso rastros de otras células adicionales al estudio. Aparte también el grosor de la piel, la zona, si es que el paciente es obeso o si tiene una piel frágil. ¿Doctor, puedo complementar? Claro, puedes complementar. Ya. En eso yo leí algo sobre las contraindicaciones tanto absolutas o como relativas de lo que es la cosentesis. Por ejemplo, mencionaba en unas absolutas, mencionaba por ejemplo lo que es una ausencia de un diagnóstico preciso. Si digamos un paciente tiene lo que son fracturas interarticulares, va a estar presente a lo que son necrosis, desórdenes sanguíneos o incluso si el paciente tenía VIH. En lo que eran las relativas, mencionaba mucho lo que era la osteoporosis. Puede haber una rafia local de tejidos. Como ya mencionaba mi compañero, puede ser lo que es la diabetes mellitus. O en caso de que tenga una hipertensión arterial muy severa. Rubí, tu pregunta. Doctor, dentro del análisis de lo que es el líquido sinovial, ¿cuál es el que nos va a servir para hacer la clasificación de este? Dentro del análisis de líquido sinovial, ¿cuál nos ayuda a la clasificación? Ajá. Es que cuando se toma lo que es una muestra de líquido sinovial, sí o sí, como ya mencioné más antes, se van a tomarse lo que es la citología, la tinción gram cultivos y la presencia de microcristales. Y en base a eso y en base a lo que es el aspecto y color, ya más o menos uno puede empezar a clasificar o determinar si es de tipo mecánico, reumático, séptico, inflamatorio o... Ok. Mariela, ¿cuál es tu respuesta a tu pregunta? ¿Qué opinas de tu respuesta? Doctor, creo que no entendieron mi pregunta. Yo pregunté cómo podríamos diferenciar de una hemartrosis y un traumatismo hecho por la punción al momento de extraer el líquido sinovial. En cuanto a mi respuesta es, por ejemplo, esto vamos a diferenciar dependiendo de las características, ¿no? Por ejemplo, el sangrado por un traumatismo que en el momento de la punción. Por ejemplo, la sangre en este caso puede permanecer, ¿no?, sin mezclarse con el líquido sinovial, y también puede aparecer como vetas rojas en este, ¿no?, que se
Y en el caso de la hemartrosis, el líquido sinovial generalmente es sanguinolento y de forma homogénea, ¿no? Y no se forman lo que son coágulos. Ok. Sí, eso es importante. Bueno, lo que dijeron también, en parte no era la respuesta a la pregunta, pero la información es válida y lo que recalca Mariela también, ¿cierto? Es importante siempre diferenciar una verdadera hemartrosis de un sangrado que es producido por el mismo procedimiento, que es, puede pasar, no es raro que pase eso. ¿Okay? ¿Y cuáles son las causas de hemartrosis, Mariela? Puede ser, las causas pueden ser traumatismos, también pueden ser la hemofilia, que es una de las causas más comunes. Otros trastornos hemorrágicos. También puede ser por una terapia anticoagulante o la articulación de Charcot. Ya. Y David Ernesto, ¿una causa neoplásica frecuente de hemartrosis? En la sinovitis vellonodular pigmentada, doctor. Ya. Ok. Rubí, el estudio de las proteínas, la glucosa en el líquido sinovial, el DHL, como se pide, por ejemplo, en el estudio del líquido pleural, ¿sirve? ¿Nos ayuda mucho? ¿No nos ayuda? Doctor, en algunos casos habían dicho que se tenía que ayunar para lo que es el líquido, para sacar la muestra del líquido sinovial. Pero hay en otros casos que leí que dice que no ayuda y que son irrelevantes en este caso. Ya, ¿y tú qué opinas? Yo creo, doctor, que son irrelevantes porque la mayoría de los pacientes que he podido ver y también escuchar es que no les piden esto del ayuno, simplemente les sacan la prueba. Entonces no hay variación. Ok. Sí. No ayuda mucho. ¿Cómo? Aquí está Richard. Richard, ¿cómo diagnosticas una o qué estudio solicitas para diagnosticar una artritis por tuberculosis? Para el diagnóstico, doctor, supongo que tengo que primero ver lo que es sería lo que son la tensión, gran y cultivo prácticamente, doctor, ya que es una artritis por TBC. ¿Qué opinas, Manuel, Pablo? Una beca, doctor. ¿Qué opinan los chicos del grupo expositor? Perdón, del grupo panel. Doctor, aparte de lo que mis compañeros dijeron, ¿se le puede hacer una biopsia y hacer un PCR para el Mycobacterium tuberculosis? Ya. ¿Qué es? ¿Qué tipo? ¿Qué significa PCR? ¿Qué significa PCR, David? ¿Sí me escuchaste? Creo que mi audio estaba apagado. Escucho entrecortado, doctor. ¿A qué significa PCR? Doctor, PCR. Sí, PCR.
Dijiste PCR para Mycobacterium tuberculosis. Ah, sí, proteína C reactiva. Ya. ¿Alguien en el grupo panel PCR? También puede ser reacción en cadena de polimerasa. Ok. ¿Y en este caso qué es el que se pide para tuberculosis? Reacción en cadena, doctor. De polímeros. Ya. Uno de los exámenes que pedimos para tuberculosis es, ¿sí?, lo que dijo David, la PCR de Mycobacterium o la biopsia sinovial. Es la única forma de terminar una artritis por TBC. PCR puede ser proteína C reactiva, pero en este caso lo que significa PCR es reacción cadena en polimerasa, ¿no?, que nos ve un fragmento de ARN, en este caso del ARN del Mycobacterium. Es el mismo que se usa la famosa PCR, la que produjo tanta lucha entre que por qué pruebas rápidas, por qué no nos hacen PCR. Para COVID es eso, ¿no? Pasar COVID-2. Es eso. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Respecto al otro, de hecho sí es importante tener en cuenta tres cosas. Lo que ya les dije en las rotaciones, cuando se expuso el líquido sinovial. Hay tres cosas que tienen que pedir sí o sí a un paciente cuando le hacen el estudio líquido sinovial. Uno, recuento celular, que es el más importante, porque de acuerdo a eso clasificamos el tipo de líquido sinovial. Dos, búsqueda de microcristales. Y tres, gram y cultivo. Esas tres cosas son los más importantes. De esos, el que es imprescindible es el recuento celular o citológico. ¿Ok? Ese es imprescindible. No puede haber un estudio líquido sinovial que no tenga esos resultados. ¿Ok? Ok, chicos, ¿alguna pregunta respecto al estudio de líquido sinovial? Nadie, ¿no? Ok, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Estás grabando, Diego, o grabo yo? ¿Esto está siendo grabado o recién lo vamos a grabar? Ok, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien o está un poco entrecortado? ¿Hay algún problema? Se escucha bien, doctor. Se escucha bien, doctor. Ah, ok, perfecto. Ok, chicos. Voy a poner las diapositivas. Ok. Diego, por favor, si en algún momento no se llega a escuchar bien, me interrumpes. Ok. Ok, chicos.
A ver, ya que se hizo la introducción sobre el estudio de líquido sinovial, que es una parte en general, ¿no? No tiene mucha una relación exclusiva con gotas, sino que es un estudio general e importante, que también se hace en caso de pacientes con gota y pseudogota. ¿Okay? Entonces, el tema de hoy es enfermedad por microcristales. Algo rápido de hacer, porque en sí los temas teóricos respecto a cristales son... Hay conceptos básicos que tienen que saber. Ya lo demás es como lo hemos estado viendo en las partes de la rotación, ¿no? La parte práctica y de casos clínicos. Cuando hablamos de microcristales o de enfermedad por microcristales, nos referimos principalmente a estas enfermedades. Uno, a la gota, que es la acumulación de cristales de monohidrato sódico. No quiero que se lo aprendan ahorita porque más adelante se los voy a decir. Y el otro es la enfermedad por cristales de calcio, que pueden ser dos principalmente. Hay más, pero son dos los más importantes y de este es el más importante. Uno, pirofosfato cálcico dihidratado, que también se conoce como pseudogota, y el otro es el fosfato de cálcico básico. ¿Okay? De todos estos, el más importante por frecuencia, por relevancia, por comorbilidades y por todo, es la gota. De los cristales de calcio, el más importante, la pseudogota. De lejos, de todos, la gota es mucho más importante. ¿Ok? Entonces, hablaremos de la gota. Se dice que la gota es una de las formas más antiguas de artritis. Todavía se ha determinado hasta 2.300 años antes de Cristo, los primeros casos. Esta es una enfermedad metabólica. Eso es importante recordar. De hecho, tiene un componente inflamatorio y todo lo demás, pero no es una enfermedad autoinmune ni nada de ello. Es principalmente una enfermedad metabólica con una naturaleza heterogénea y casi siempre tiene predisposición familiar. No significa que sea genético, ¿no? O sea, no significa que si los papás lo tienen, los hijos lo van a tener, pero sí van a tener mayor predisposición. ¿Okay? Principalmente se caracteriza por hiperuricemia y posteriormente el depósito de los cristales de urato monosódico en las articulaciones, pero también en tejidos blandos, por ejemplo, en bursas, en tendones, en la piel, tejidos extraarticulares. Antes se conocía la gota como la enfermedad de los reyes, ¿no? Vamos a ver posteriormente por qué. Vemos aquí. Frecuentemente asocia o compromete los pies. Frecuentemente compromete el dedo gordo, el primer dedo del pie. Y el dolor es tan intenso que los pacientes lo asociaban antes a un demonio, ¿no? Entonces, es así. Generalmente pacientes obesos, con síndrome metabólico, todo lo demás como estaremos viendo. Pero antes se consideraba enfermedad en los reyes. La historia, de hecho, de por sí es bastante larga. Hay tres diapositivas para que puedan revisarlo. Pero todo radica en que esta enfermedad, y algo que tienen que recordar siempre, es que está asociado mucho a personas con sobrepeso, obesidad, como verán, varones, principalmente que tienen hipertensión, diabetes, que tienen dislipidemia, ¿ok? Y que se desencadena o las crisis se desencadenan después de una comida rica en carnes rojas, cerveza y alcohol. Y era característico, ¿no? Era de los reyes porque después de un banquete o comilona, como ellos lo llamaban, de un fin de semana, después de uno o dos días, los pacientes tenía un dolor intenso, generalmente era en la primera articulación metatarsofalángica, que después lo llegaron a denominar como podagra, y esa es la historia típica de los pacientes con gota. ¿Okay? Ahora, es muy importante recordar esto. Hablamos de gota, ácido úrico, a veces suena un poco confuso. Pero, de hecho, de por sí la gota está muy relacionada con el ácido úrico, pero es una relación tóxica. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que la hiperuricemia, ahí está, esa P era una tilde, no es sinónimo de gota. Eso es muy importante que recuerden. Sí está muy relacionado, sí, pero no son lo mismo.
Hiperuricemia simplemente es el nivel de ácido úrico elevado en la sangre y gota es una enfermedad. ¿Okay? La mayoría de los pacientes con gota, hasta el 90%, tienen hiperuricemia. Y de todos los pacientes con hiperuricemia, hasta un 10% van a llegar a desarrollar gota. O sea, se dan cuenta de que no es sinónimo. Toda hiperuricemia no significa gota. Y no siempre toda la gota es tiene hiperuricemia. Pero obviamente hay muy pocos pacientes, hasta 10%, que pueden tener gota sin tener hiperuricemia. En el momento, tal vez en algún momento lo tuvieron, pero al momento del diagnóstico de la crisis pueden no tenerlo. ¿Okay? Entonces eso es muy importante recordar. Entonces cuando hablamos de gota tenemos que iniciar hablando del ácido úrico y de la hiperuricemia. Bueno, aquí lo que les decía, ¿no? Un 10% de los pacientes con hiperuricemia van a desarrollar gota y hasta un 90% de los pacientes con gota van a tener hiperuricemia. Entonces es importante determinar cuál es el valor normal de ácido úrico sérico. El ácido úrico es el que siempre se dosa, es el más importante en la práctica, pero cuando hablamos de fisiopatología y de desarrollo de gota, vemos que el ácido úrico no tiene mucha implicancia, ¿okay? Entonces, el valor normal de ácido úrico es de 4 a 6.8 miligramos por decilitro. Este es el valor normal internacional. De hecho, de por sí, en las mujeres es un poco menor y en los varones un poco mayor. Pero en la práctica, ustedes tienen que saber que hiperuricemia se dice cuando el valor de ácido úrico es mayor a 7 miligramos por decilitro. Hiperuricemia es sangre. O sea, el ácido úrico mayor a 7.0 miligramos por decilitro es hiperuricemia. No, la hiperuricemia no es sinónimo de gota, ¿ok? Pero eso es hiperuricemia. Ahora, obviamente la hiperuricemia aumenta el riesgo de gota. Mientras mayor es el ácido úrico, hay más riesgo de gota. Hay pacientes que pueden tener 10 miligramos por decilitro y no tener gota, pero probablemente durante los próximos 5 a 10 años estos pacientes hagan gota. Si tienen 12 miligramos por decilitro, es más probable que hagan gota. Si tienen 7, 8, pueden hacer, pero no es tan probable. ¿Okay? Entonces el valor del ácido úrico sí es directamente proporcional a la probabilidad de que los pacientes hagan gota. De hecho, de por sí, es más frecuente en varones que en mujeres. Ahora, después en la pubertad, en los varones se incrementa más, es por eso que hay una diferencia, pero después de la menopausia, probablemente los valores se hacen iguales tanto en varones como en mujeres. La hiperuricemia, el riesgo de gota, aparte de la hiperuricemia, tiene otros factores de riesgo. El peso corporal, la estatura, la presión sanguínea, la ingesta de alcohol, la ingesta de carne roja, medicamentos y todo, y varios factores que pueden incrementar el riesgo de gota. Respecto al ácido úrico, solo un 0.3% o un 30% de todo el ácido úrico que tenemos en la sangre va a provenir de la dieta. El resto de ácido úrico de la sangre proviene justamente del metabolismo de las purinas, que obviamente también se forman por la dieta, pero tienen un compromiso mucho más intracelular. ¿Okay? Entonces, es importante tener en cuenta esto, de que no todo el ácido úrico es de la dieta, sino también una gran parte y la mayor parte es por el metabolismo de las purinas. Entonces, solo un resumen respecto al catabolismo de las purinas. ¿Cómo es que estas purinas finalmente llegan a formar ácido úrico? Tenemos varias purinas, inositol monofosfato, xantina monofosfato, guanosina, cualquier purina, no es importante que me sepan los nombres, pero tienen que saber que todas las enzimas, xantina, xantina oxidasa, guanina de tasa, todas las enzimas finalmente van a convertir estas purinas en xantina. Y la xantina, mediante esta enzima que se llama xantina oxidasa, va a convertir esta xantina en ácido úrico. Y este ácido úrico es el que va a estar circulando en el torrente sanguíneo. ¿Ok? De ahí que los medicamentos que usamos, por ejemplo, en la gota, como el allopurinol, que inhibe la xantina oxidasa, es para disminuir los niveles de ácido úrico. El febuxostat, que es un medicamento reciente que también se usa en la gota y también inhibe la xantina oxidasa, su función es disminuir el ácido úrico. Pero la uricasa es una enzima
que convierte el ácido úrico en su metabolito. ¿Ok? Entonces, pero la uricasa no lo tenemos los seres humanos. Está en la mayoría de los mamíferos, pero no en los seres humanos. Por ende, hay medicamentos que sí pueden similar la función de la uricasa, produciendo el metabolismo acelerado del ácido úrico y por ende su disminución en el torrente sanguíneo. Ahora, respecto ya al ácido úrico, tenemos que saber, en resumen esto, vamos a tener de hecho purinas, porque sabemos que el ácido úrico proviene del metabolismo de las purinas, vamos a tener purinas endógenas, que son las más importantes, que se están en las células de todo el organismo, y las purinas exógenas, que son prácticamente de la dieta, que solo son un 30%, la tercera parte. Ahora, estas, por un proceso de varias enzimas, entre ellas finalmente la xantinoxidasa, van a convertirse en ácido úrico, que va a estar circulando en la sangre. Ese ácido úrico se va a excretar principalmente por el riñón, pero después de excretarse por el riñón, la mayoría se va a reabsorber y va a circular en el torrente sanguíneo, pero una gran parte se va a excretar también por el riñón. Y una menor proporción del ácido úrico va a ser excretado por la bilis o por el intestino. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a nivel de la síntesis de ácido úrico se puede actuar para ver si el ácido úrico baja o aumenta en la sangre, pero también depende del riñón. Si el riñón no funciona bien, no va a poder botar la cantidad suficiente de ácido úrico y el ácido úrico se va a acumular en la sangre. También hay polimorfismos genéticos propios de diferentes familiares que van a hacer de que la reabsorción del ácido úrico sea deficiente, produciendo también mayor excreción o menor excreción del ácido úrico y por ende mayor aumento de niveles de ácido úrico en sangre. ¿Ok? Entonces, depende no solo de la producción, sino también de su eliminación. Todo eso va a hacer de que el ácido úrico esté alto o bajo en la sangre. ¿Ok? Ahora, también hay algunos fármacos que pueden modificar su nivel, principalmente aquellos que que aumentan su nivel. O sea, ¿qué medicamentos pueden hacer de que haya más ácido úrico en la sangre? Eso no olvidar, los diuréticos, principalmente la furosemida. Hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica que de por sí ya tienen el ácido úrico elevado y que toman furosemida, en los cuales el ácido úrico se debe elevar mucho más. Otro medicamento importante, el etambutol, medicamentos o el alcohol, ¿no? Medicamentos que se usan en la tuberculosis, que de por sí es bastante frecuente en Perú, y vienen con ácido úrico elevado. Y es motivo de interconsulta frecuente, ¿no? Pacientes que vienen con ácido úrico en 11, 12, jóvenes, incluso mujeres de 25, 30 años, ¿no? Supuestamente para un tratamiento de gota. Pero son pacientes que el ácido úrico está elevado solo por los medicamentos que toman, y eso no significa que tengan gota. Vuelvo a repetir, la hiperuricemia no es sinónimo de gota. ¿Pero por qué nos enfocamos tanto en esto del ácido úrico? Porque es de hecho lo más importante en la patogenia de la gota. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera es que afecta este ácido úrico y de qué manera se produce la enfermedad? Para eso tenemos esto. ¿Cómo se pasa de la hiperuricemia a la gota? O sea, ¿cuándo la hiperuricemia se puede convertir en gota? Sabemos que en condiciones fisiológicas, casi todo el ácido úrico de la sangre va a estar en forma de cristales, en forma de monurato sódico, pero eso es siempre y cuando haya un pH óptimo y una temperatura normal, la que tiene el organismo, ¿no? pH 7.4. Pero cuando la hiperuricemia supera el umbral, que sabemos que es 6.8 miligramos por decilitro, y en cuestiones prácticas 7 miligramos por decilitro, va a hacer de que este ácido úrico, esos cristales, se precipiten. ¿Y dónde se van a precipitar? En las articulaciones principalmente, pero también en tejido extraarticular. Y esa precipitación de cristales en las articulaciones va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Eso es lo que va a generar la gota. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que pasa? Por alguna causa metabólica, causa genética, porque también hay polimorfismos genéticos, los pacientes van a tener hiperuricemia, ácido úrico elevado. Ese ácido úrico elevado se va a precipitar en las articulaciones, se mete dentro de la articulación donde no debería haber cristales de ácido úrico y
va a desencadenar una respuesta inflamatoria de todas las células, tanto residentes en la membrana sinovial como macrófagos, fibroblastos, también linfocitos, y a su vez va a activar el complemento, principalmente la vía alterna, y todo eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria mediada principalmente por los neutrófilos. ¿Ok? Entonces se hace como una bola de nieve, uno activa otro, otro y otro y otro, y todo eso va a desencadenar un proceso inflamatorio y se va a producir la gota, la artritis por gota, la inflamación articular por gota. ¿Ok? Entonces, en resumen, ácido úrico elevado se deposita porque está muy elevado, ya no sabe a dónde ir, se deposita en las articulaciones y en las partes blandas, y ese ácido úrico va a producir inflamación porque es un cuerpo extraño prácticamente dentro de la articulación. Y como la membrana sinovial tiene células inflamatorias, van a responder y van a producir una cascada inflamatoria y se va a producir artritis, inflamación. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa dentro de las células? Eso es en resumen. Esto ya es celular. Lo que pasa principalmente en el neutrófilo, que es una de las células más importantes en este proceso inflamatorio, lo que va a producir es que estos cristales de monurato sódico van a activar a los toll-like receptor, que son células que están en el sistema inmunitario de la inmunidad innata como los neutrófilos, y estos toll-like receptor van a activar el inflamosoma, principalmente formado por microtúbulos y todo lo demás, y el objetivo final del inflamosoma es activar la caspasa. Activa de procaspasa a caspasa. La caspasa es un proceso inflamatorio muy activo. Tal vez esto no, si han hecho inmunología, puede que lo recuerden, o puede que no, porque a veces es un poco complicado y complejo. No es importante que me sepan los nombres, que vean todos esos cuadritos, no se compliquen. Solo se los digo para que sepan más o menos de qué manera llega toda esa hiperuricemia a formar una gota. ¿Ok? Entonces, cuando se activa la caspasa tiene la función de activar la prointerleucina 1 en interleucina 1. Y de aquí como que los nombres ya se van haciendo conocidos. La interleucina 1 es inflamatorio totalmente, pero además la procaspasa puede actuar a nivel del núcleo activando interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Y estos tres son netamente interleucinas o proinflamatorias. ¿Ok? Entonces, en conclusión, todo esto, el ácido úrico va a producir esto en la célula y finalmente va a producir factor de necrosis tumoral, interleucina 6, principalmente interleucina 1, y todo eso es proinflamatorio, y así se produce la inflamación. ¿Y por qué es importante la interleucina 1? Porque hay un medicamento que es un medicamento biológico, que es el anakinra, que es inhibidor de la interleucina 1, que también se usa en los pacientes con gota complicada. ¿Ok? Entonces, es así como la hiperuricemia, todo ello va a conllevar a una inflamación y finalmente a una artritis por microcristales, en este caso a una artritis por gota. La epidemiología, eso es importante, ¿ok? La clásica imagen, varón, casi siempre son varones, incluso esta relación que dice de 3 a 1, si los estudios fueran mucho más actualizados y habría muchos más estudios de prevalencia, la relación debe ser mayor, ¿okay? Porque es casi exclusiva de los varones. Es muy raro tener mujeres con gota. ¿Okay? Jóvenes. Usualmente la gota inicia antes de los 40 años, aquí, ¿no? Antes de los 40 años. De hecho, es la principal etiología de artritis inflamatoria en los mayores de 40, porque este paciente con gota, cuando inicia su enfermedad antes de los 40, puede continuar teniéndola. ¿Ok? Entonces, es por eso que hice ese dato ahí. Pero casi siempre inicia antes de los 30 años. Casi siempre son varones y casi siempre son pacientes con... Bueno, aquí exagera un poco, pero siempre tienen sobrepeso u obesidad. Y a todo eso se le suma todo lo que un paciente gordito tiene. Hipertensión, diabetes, tiene colesterol elevado, triglicéridos elevados, ¿no? Por lo general, no siempre. Todo eso se llama síndrome metabólico. Y lo que va a conllevar generalmente siempre es esto. Esta es la imagen típica de un paciente con crisis de gota. El dolor es tan intenso y tan agudo que el paciente recuerda incluso el minuto en el que inició el dolor. Dicen, doctor,
Tengo dolor intenso, puede ser esta la más frecuente, metatarsofalángica, llamada generalmente podagra, o cualquier otra articulación, como veremos más adelante. Y dicen, doctor, desde hace 2 días, desde ayer, o desde antes de ayer, jueves, en la noche, a las 9 de la noche, me desperté con un dolor intenso que ni siquiera podía poner la sábana sobre mi pie porque solo el contacto me hacía doler. O sea, es un dolor muy intenso, ¿ok? Y es agudo, es bastante agudo. Esa es la típica historia de una artritis por gota. ¿Ok? Bueno, ese es el inicio, porque la mayoría de estos pacientes tienen siempre episodios recurrentes, porque usualmente se pueden autolimitar. ¿Hay factores de riesgo? Por supuesto que sí. De hecho, el nivel del ácido úrico es la causa más importante para que el paciente desarrolle gota. Sabemos que, mientras les había dicho, mientras más alto es el ácido úrico, hay más riesgo de que el paciente haga gota. Vuelvo a repetir, hiperuricemia no es sinónimo de gota. ¿Okay? Ahora, ¿hay otras causas de medicamentos que pueden producir incremento de ácido úrico? Sí, son los que ya les mencioné y hay que tener siempre cuidado con esos medicamentos. Otro, alta ingesta de alcohol, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico en general. ¿Ok? Entonces, más adelante tenemos otros diapos respecto a eso. Ahora, la clasificación etiopatogénica. Esto ya no es tan importante, ya no es tan reciente, pero para que tengan un poco de idea de esto. La gota principalmente puede ser idiopático primaria, porque es la principal causa de gota, ¿no? Por el proceso del metabolismo de las purinas, todo eso tiene un componente genético, porque hay muchas enzimas, dependiendo de cada polimorfismo, que hacen de que un paciente tenga más ácido úrico y el otro menos ácido úrico. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante. Pero puede haber también secundarias. Por ejemplo, uno, muerte celular. Es muy frecuente en los pacientes que tienen leucemia, pacientes que tienen leucemias, linfomas, principalmente cáncer de sangre, en los cuales hay las células, hay lisis tumoral, ¿no? O sea, las células, tanto las plaquetas, los glóbulos blancos, se degradan y por ende va a haber mayor metabolismo de las purinas y por ende más ácido úrico. Incluso uno de los criterios para lisis tumoral es tener el ácido úrico elevado. Estos pacientes pueden hacer hiperuricemia y desencadenar en gota. Pacientes que tienen problema renal, obviamente porque no va a haber una adecuada excreción de ácido úrico, haciendo de que se acumule en la sangre, van a producir hiperuricemia. Los medicamentos que ya les había mencionado, y pacientes con problemas, por ejemplo, como diabetes tipo 1 o acidosis, en los cuales también se va a producir gota. Eso es gota secundaria. ¿Es importante esta clasificación? En la práctica no, pero sí para que sepan de manera teórica. ¿Ok? Entonces, lo más importante tal vez es esto, habiendo ya más o menos visto algunas generalidades de cómo es que se forma la gota, cómo se presenta esta gota. ¿Ok? Hay varias formas. Esto era una clasificación antigua, pero todavía es importante para que ustedes sepan más o menos las etapas de la gota. Por ejemplo, puede haber una hiperuricemia asintomática en los cuales no hay nada de clínica y simplemente esto puede durar incluso 10 años, 20 años. Y en algunos casos nunca van a llegar a ser gota. ¿Ok? Y después viene el ataque agudo. ¿Cómo es el ataque agudo? Una monoartritis aguda en miembros inferiores, predominantemente. Puede ser la primera articulación metatarsofalángica, puede ser el tobillo, puede ser la rodilla, pero se les hincha, se llena de líquido. ¿Cuál es la rodilla? Los pacientes vienen 2 horas, hace 3 días, tengo dolor intenso en la rodilla, se me hincha. Y lo examinas y efectivamente hay líquido, está hinchado. ¿Ok? Un gran parte de los pacientes que tienen un ataque agudo se autolimitan en 3 días hasta 2 semanas. O sea, si nosotros dejamos a este paciente en 2 semanas, una gran parte se va a sanar sola. Por eso es que casi el diagnóstico de la gota es tardío. Pero el dolor es tan intenso que la mayoría de los pacientes siempre acude al médico o acude a la farmacia. Y la clásica siempre le ponen diclofenaco o siempre toma naproxeno o ibuprofeno. Y los pacientes responden bien. Les dan un antiinflamatorio y mejoran rápidamente. Entonces pasa desapercibido, ¿no? Uno dice, uy, ¿qué habría pasado? Me habré golpeado con algo, algo se me habrá, jugando, habrá pasado algo, y ya me mejoró, y está así. Muy pocos pacientes llegan con su primer crisis al reumatólogo. La mayoría de los pacientes ya llegan
después de haber tenido varios episodios, a lo que ya se le llama un periodo intercrítico. O sea, se les inflama una articulación, o mejora solo, o mejora con un antiinflamatorio, lo dejan pasar, puede pasar 6 meses, 1 año, o a veces 1 o 2 meses, se les vuelve a inflamar la misma articulación, ahí dicen, qué raro. La tercera vez ya se les inflama la rodilla, ya no el pie. Y ahí recién ya dicen que algo está pasando, ¿no? O tal vez también de nuevo el pie, pero ya recién acuden. Eso puede durar incluso muchas semanas, años. A ese periodo que está entre las crisis agudas se le llamaba antes un periodo intercrítico. ¿Ok? Entonces los pacientes, generalmente, ¿cómo van a llegar? Con una monoartritis aguda recurrente. Esa es la presentación típica de los pacientes con gota. Monoartritis aguda recurrente. O sea, se inflama, mejora, pasa un tiempo, se inflama, mejora, pasa un tiempo, se inflama, mejora, pasa un tiempo. Y es por eso que los pacientes ya a veces llegan después de 5 o 10 años de enfermedad. Recién dicen, ay, doctor, nunca sabía, recién ahora sé que es gota. Porque siempre han estado hasta cierto punto automedicándose. Que mal no está, porque a las finales del tratamiento también es mejorar la inflamación. ¿Ok? Entonces, cuando vean a un paciente, casi siempre lo van a ver con esa característica, con una monoartritis aguda recurrente, ¿ok? Porque son periodos de inflamación y mejoría, inflamación y mejoría. Ahora, cuando esa gota ya se hace mucho más crónica, hay depósito de cristales, ya no en el ácido, en el líquido, en la articulación, sino en las partes extraarticulares, partes blandas, a eso se llama tofos y se llama gota tofase, ¿no? Que principalmente se da después de los 10 años de iniciado la enfermedad, el primer ataque agudo. Ese es un tofo. Ahora, la crisis de gota, predominantemente les dije, es monoarticular. Casi siempre de miembros inferiores y de la primera articulación metatarsofalángica a la que se le llama podagra. ¿Ok? Esto, así. ¿Se acuerdan que yo siempre les dije en la parte práctica que cuando hablamos de sinovitis o artritis en una articulación, no nos importa mucho la tétrada de la inflamación de celso, ¿no? De calor, rubor y todo lo demás. Porque para nosotros es más importante la palpación. Puedo ver si hay una artritis, si es que está a la palpación, si es que hay inflamación o no. Pero en la gota, la inflamación es tan intensa que se cumple esto. Hay calor, hay rubor, hay aumento de volumen, hay todo. Es tan evidente que es fácil de darse cuenta. ¿Ok? Entonces, pero simplemente buscarla. ¿También puede presentarse en las manos? Sí, por supuesto. Manos. También en hombros es mucho más raro, de hecho en la columna y todo lo demás. Pero es más frecuente en miembros inferiores, también puede presentarse en manos, en los dedos. ¿Okay? Pero es agudo, ¿okay? Es agudo, principalmente en miembros inferiores. Ahora, ¿puede ser poliarticular? Sí, pero cuando es poliarticular generalmente es más frecuente que sea mujer o es más frecuente que sea en adultos mayores de 60 años o cuando ya el paciente ha tenido muchos episodios de gota. También se puede hacer poliarticular. ¿Ok? Presentación, porque un paciente con gota puede venir con inflamación de aquí, después se le inflama el tobillo, después en la rodilla, la muñeca, y luego viene con inflamación de la rodilla. Eso sigue siendo monoartritis, ¿no? Porque ha tenido varios episodios de monoartritis. Poliartritis significa que al mismo tiempo se le ha inflamado varias articulaciones. ¿Ok? Ahora, en el periodo intercrítico, los pacientes están asintomáticos, ¿no? No tienen dolor, no hay ningún problema, pueden tener hiperuricemia, sí, pero es importante cuando las crisis de gota son muy recurrentes, o sea, primero se trata la crisis, pero cuando se hace muy recurrente se tiene que tratar como si tuviera gota por siempre, ¿ok? Por eso ya eso del periodo intercrítico como que se está dejando de lado. La gota tofácea, solo para que vean y tengan idea de cómo es un tofo. Todo esto que parece arenilla, todo eso es depósitos de cristales de monourato sódico. Eso es un tofo, ¿no? Este es un tofo, pequeñito, este uno grande. Duele, molesta. Lo bueno es que con el tratamiento también la artritis mejora y el tofo también puede mejorar. ¿Ok? Ahora, cuando uno saca el tofo, sale como una leche poco blanquecina, que muchas veces se confunde con infección. Ah, esto es pus, infección. Que no es. Incluso el líquido sinovial de los pacientes con gota puede ser similar a una
a un proceso infeccioso, como pus. Eso, por eso es que les preguntaba, ¿no? Lamentablemente no hay forma de determinar si un paciente, por las características macroscópicas y por el líquido sinovial, si un paciente tiene gota o artritis séptica. Porque el líquido en la gota también puede ser lechoso. Incluso en la gota puede tener hasta 50.000, 60.000, hasta, es raro, pero puede llegar a tener también 90.000 células por milímetro cúbico. ¿Sí? Es importante siempre tener en cuenta eso. Este es un tofo más pequeño. Y algo muy importante, y dirán, ¿por qué esta oreja está aquí? Porque también los tofos pueden presentarse en las orejas. ¿Sí? Entonces uno siempre tiene que buscar codos, manos, pies, pabellón auricular, donde se puede haber tofos. Y es muy raro y puede pasar que los tofos se produzcan también en los pulmones, en el corazón. Ya, pues son casos ya, casos del hilo. ¿Okay? Es bastante raro. Ahora, ¿puede haber manifestaciones extraarticulares? Sí, principalmente producto de la hiperuricemia. Pueden hacer proteinuria, pueden hacer falla renal, pueden hacer litiasis renal, nefroesclerosis. De hecho, hay un incremento de urolitiasis, principalmente cuando hay mucha excreción de ácido úrico por los riñones. ¿Okay? Ahora, el diagnóstico. Hay varios criterios para diagnosticar una gota, pero el diagnóstico definitivo, estos son, bueno, hay varios, uno de los que se toma en cuenta hasta ahora es el de la Sociedad Española de Reumatología, pero en conclusión, el gold estándar para el diagnóstico de gota es buscar los cristales de monourato sódico en el líquido sinovial o en el tofo. Si yo encuentro cristales de monourato sódico en el líquido sinovial tofo, eso es una artritis, o perdón, es una gota, ¿ok? Ahora, en los periodos intercríticos puede tener líquido sinovial, perdón, cristales, también puede haber cristales en el líquido sinovial, ¿ok? Ahora, es lo que decían en la exposición. O sea, que tenga cristales de monourato sódico en un paciente con una monoartritis no nos descarta que no pueda tener también una artritis séptica. Es importante. Y es lo que les dije en las rotaciones, ¿no? O sea, hay muchos pacientes que pueden tener ambas cosas. O sea, pueden tener gota, gota, gota. Y eso puede predisponer a que el paciente haga una infección y una artritis séptica. Entonces, es muy importante tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, el examen de líquido sinovial, como se dice en la exposición, principalmente se ve en la microscopía de luz polarizada. Y se caracterizan y se diferencian de los cristales de pirofosfato cálcico porque estos son birefringentes negativos. ¿Ok? Van a tener forma de agujas y generalmente van a estar metidas por los neutrófilos, porque los neutrófilos, en su intento de fagocitar, van a tratar de comerse a los cristales de monourato sódico y casi siempre se va a ver un cristal atravesando un neutrófilo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se ve en el líquido sinovial? Aumento de los leucocitos. De hecho, va a ser un líquido inflamatorio. Y tal y como dice aquí, sabemos que el líquido inflamatorio es de 2.000 a 20.000 células, pero en los pacientes con gota incluso puede llegar hasta 100.000. ¿Okay? Por eso es importante siempre tener en cuenta si que este paciente puede tener o no una artritis séptica asociada. Y si un paciente tiene una sospecha de que puede tener una infección, tenemos que también hacer el gram y el cultivo. ¿Ok? Ahora, de hecho, es importante, bueno, aparte de la radiografía, es importante la clínica del paciente. Si yo tengo un paciente que tiene una clínica compatible con gota, por ejemplo, es un varón de 30 años, o de 35, de 40, que ya me dice que tiene episodios de agudos de inflamación, que se le hincha, mejora, se le hincha, mejora, se le hincha, mejora, y le pide un ácido úrico, y le sale un ácido úrico en 8, 8.5, obviamente no es el gold estándar para el diagnóstico, para el paciente tiene gota, ¿no? Si tiene patas de perro, cola de perro, y orejas de perro, es un perro, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque, ¿qué pasa si el paciente tiene inflamaciones repetidas solo en la primera metatarsofalángica? Va a ser imposible sacar líquido de esa articulación. Va a ser difícil hacer un diagnóstico definitivo. Pero para eso está la clínica y para eso está el valor del ácido úrico.
¿Ok? Que es distinto tener un paciente que tiene un ácido úrico en 8 y no tiene ni dolor. Obviamente eso no es GOT, ¿no? Pero si tiene una clínica compatible y tiene el ácido úrico elevado, eso ya es el diagnóstico, un diagnóstico de GOT y se tiene que iniciar tratamiento o el manejo como una GOT. ¿Ok? Ahora, si los pacientes, por ejemplo, o bueno, aparte de, la, de todos estos estudios, hay un examen que recientemente se está validando prácticamente en los últimos criterios de ACE Regular del 2016, ya lo consideran, es la ecografía. La ecografía también se ve el signo del doble halo, no hay depósitos doble contorno en una articulación, depósitos, que en esto es una radiografía, pero para poner de ejemplo, se ve acúmulo de ácido úrico aquí y aquí, y eso se ve en una ecografía, y también puede ya incluso reemplazar al estudio líquido sinovial para el diagnóstico de GOT. ¿Ok? Entonces el diagnóstico siempre va a ser clínico y laboratorial. Ahora, en la radiografía es teórica, porque es difícil hacer un diagnóstico o que la radiografía nos ayude para el diagnóstico. Que tienen que saber que la gota puede ser una artritis destructiva, puede destruir la articulación, se pueden ver los tofus, puede haber erosiones, que también se ven en la artritis reumatoide. ¿Ok? Todo eso producido por una inflamación repetida en una articulación por la gota. Diagnóstico diferencial. En este caso es importante, sí, porque hay que descartar siempre que no sea una artritis séptica. Va a depender mucho de la edad, de los factores de riesgo. Los pacientes con crisis de gota pueden tener, pueden hacer también fiebre y pueden cursar con leucocitosis en el hemograma. ¿Ok? Es importante tener en cuenta eso. Otro, la condrocalcinosis o pseudogota, que veremos un poco, bueno, brevemente más adelante, pero esto es más frecuente en mayores. La fiebre reumática, la artritis reumatoide y el reumatismo palindrómico pueden también ser diferenciales de la gota, pero menos, o sea, es mucho menos frecuente porque la artritis reumatoide principalmente es oligoarticular, poliarticular. ¿Ok? El reumatismo palindrómico se parece mucho a la artritis reumatoide, puede haber episodios de inflamación. Es como se considera como un paso previo a la R. Episodios de inflamación de la articulación, pero que mejora, se inflama. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta todo ello. El tratamiento. El tratamiento depende, bueno, primero de hecho las medidas no farmacológicas. ¿Okay? Aquí está la foto. ¿Qué es lo que un paciente con gota tiene que hacer? Ejercicio. Un paciente con gota tiene que hacer todo lo que seguramente hasta ese momento no está haciendo, porque la mayoría tiene sobrepeso, obesidad, la mayoría come carnes rojas, la mayoría toma alcohol y llegan a tener gota. Pues tienen que hacer todo lo contrario, empezar a hacer ejercicio, bajar de peso, abstener del alcohol, no comer carnes rojas, tomar líquido, hacer ejercicios, todo. ¿Ok? Pero hay algo que tienen que tener en cuenta y está prohibido para los pacientes con gota. La cerveza, las carnes rojas y los mariscos, ¿ok? Prohibido pacientes con gota, porque todo esto tiene, incrementa el catabolismo y tiene bastantes purinas y finalmente va a hacer de que haya mucho ácido úrico y va a desencadenar crisis de gota. Por eso es que los pacientes actuales, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que la enfermedad de los reyes antiguamente se producía porque hay, después de una comilona empezaban con dolor? Actualmente ya no son reyes. ¿Cómo es la historia típica? Doctor, tengo dolor, ¿qué pasó? No, el fin de semana, después de ir a la pichanguita habitual, ay, con los amigos fuimos a comer una parrillita y tomar cervecitas, y desde la noche, el sábado, tengo un dolor intenso en el dedo gordo del pie. La presentación típica de todos los pacientes con gota. ¿Ok? Entonces, es importante que indicarles esto, ¿no? Que no deben consumir carnes rojas, no deben mariscos, cerveza para nada, cerveza, ¿okay? Todas las full cusqueños que hay, no. ¿Okay? ¿Pueden tomar vino? Sí. ¿Pueden comer otros alimentos? De por sí va a depender de cada paciente. Hay pacientes que con algún medicamento, con algún alimento, se les viene la crisis. Ya cada cuerpo es distinto. Pero estos pacientes, no. Estos alimentos o la cerveza, sí, en todos los pacientes va a producir crisis de gota. Entonces hay que indicarles todo eso. ¿Ok? Y el tratamiento, la gota aguda, o sea, las crisis de gota. ¿Qué hacer con un paciente que tiene gota, que viene con crisis, con ese dolor que les digo, ¿no? Que viene con dolor
con un aumento de volumen, se le tiene que dar un antiinflamatorio. Puede ser AINE, cualquier tipo de AINE, va a depender mucho de qué comorbilidad tenga, si tiene problema renal, gastritis, lo que sea. Se puede dar corticoides intraarticulares, principalmente si es que los AINEs están contraindicados, ¿no? O si son pacientes mayores, o el medicamento de elección, bueno, hasta antes, porque ahorita hay estudios que determinan que los AINEs, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos y la colchicina tienen la misma eficacia en el manejo de crisis de gota. Pero siendo un poquito tradicionales y obviamente tienen que saberlo ustedes, la colchicina es el tratamiento de elección en crisis de gota aguda. En Perú vienen de 0.5 miligramos. Antes se daba colchicina cada hora hasta que el paciente tenga diarrea, porque la diarrea es el efecto adverso más frecuente de la colchicina. ¿Ok? La diarrea, no lo olviden. Ahora, ya no es así. Se da colchicina, se repite media hora después y media hora después y luego cada 12 horas hasta por unos 3 a 5 días y el dolor mejora. Y luego se tiene que continuar uno o dos veces al día. Se menciona que se puede usar por 3 a 6 meses porque aparte de desinflamar, porque la colchicina no tiene nada que ver con el ácido úrico, la colchicina, su mecanismo de acción es actuar a nivel de los microtúbulos produciendo o teniendo efectos sobre el inflamosoma. O sea, lo que hace, en palabras simples, es disminuir la respuesta de los neutrófilos en toda esa inflamación que hemos hablado. ¿Sí? Es un antiinflamatorio prácticamente, pero no corresponde a este grupo. ¿Sí? Pero finalmente tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Por eso incluso se usa en la fiebre mediterránea familiar y todo ello. ¿Ok? Entonces, se toma, pero aparte de eso, se puede usar por unos 3 a 6 meses como profiláctico, porque se dice que puede disminuir también la aparición de las crisis de gota. ¿Ok? Es eso. Ahora, cuando ya el paciente, por ejemplo, el dolor está controlado, ¿cómo voy a evitar que siga teniendo episodios de gota? Yo puedo tener un paciente, y eso dicen los criterios de la guía del ACR del 2019, que es la última que salió. Si tengo un paciente que tiene hasta 2 episodios al año de gota, lo puedo manejar todavía solo las crisis. Crisis le manejo. Pero si ya tiene más de 2 episodios, ya tengo que darle un tratamiento continuo. O sea, ya debo hacer de que el ácido úrico disminuya en la sangre. Y eso es con allopurinol. El allopurinol inhibe la xantina oxidasa, o sea, va a ser un hipouresemiante. ¿Ok? O sea, su función va a ser disminuir el ácido úrico en la sangre, igual que el febuxostat. Los dos actúan a nivel de la xantina oxidasa. El allopurinol se puede usar desde 100 miligramos hasta 600 miligramos por día. Algunas guías indican incluso hasta 800 miligramos. Las tabletas en Perú vienen de 100 miligramos y de 300 miligramos por día. ¿Ok? El objetivo, según la última guía de ACR, de ACR del 2019, es tener un ácido úrico menor de 6 miligramos. Ese es el objetivo. O sea, le tengo que aumentar allopurinol iniciando 100 miligramos hasta tener el ácido úrico en menos de 6 miligramos. Eso me garantiza, sumado a una buena dieta, unas buenas medidas higiénico-dietéticas, me garantiza de que el paciente no tenga episodios recurrentes de gota. ¿Ok? Con eso va a estar mejor. Los uricosúricos, o sea, medicamentos que pueden incrementar la excreción renal del ácido úrico. No se recomiendan generalmente porque tienen bastantes contraindicaciones. ¿Ok? Casi siempre usamos medicamentos que van a disminuir el ácido úrico en la sangre. Esto ya es un resumen. ¿Ok? La artritis gotosa aguda sí debe tratarse con tratamiento farmacológico cuando es agudo. Ahora, siempre, y eso es motivo de pregunta, siempre en el internado, en el ENAM, cuando un paciente tiene crisis aguda de gota, no se le puede iniciar allopurinol. ¿Ok? No se le puede iniciar porque se incrementa más el riesgo de la crisis, se incrementa más la inflamación. La hipótesis es esta. Es como un iceberg. O sea, imagínense, en la articulación hay depósito de cristales de monurato sódico. Y hay una inflamación. Y si yo saco, yo le pongo allopurinol, toma allopurinol, va a disminuir la cantidad de ácido úrico
y el cuerpo, tratando de equilibrar el nivel, va a sacar ese ácido úrico de la articulación. Es como un iceberg que se va a descongelar y eso va a producir mayor inflamación. ¿Ok? Es por eso que no se tiene que iniciar. Ya la loperidol se inicia cuando los pacientes hayan mejorado su crisis, 1 a 2 semanas después. Pero si el paciente tiene, si el paciente está recibiendo su tratamiento con haloperidol y hace un episodio de crisis aguda de gota, no se le suspende el haloperidol, se le tiene que continuar. ¿Okay? La contraindicación solo es cuando voy a iniciar recién. ¿Ok? Es importante. Ahora, en la crisis aguda, se puede iniciar, como les dije, antiinflamatorios, no esteroideos, corticoides sistémicos o infiltraciones o colchicina. Y aparte, se puede poner también el hielo, ¿no? Porque, como les dije, es un proceso inflamatorio intenso. ¿Okay? Si no hay una buena mejoría, tenemos, la mayoría tiene que mejorar con eso. Si no hay mejoría, tenemos que ver, replantear otro diagnóstico. ¿Okay? Ver qué pasa con este paciente. ¿Será otra cosa? ¿Será una artritis séptica? ¿Habrá algo más? Y si no, pues infiltración. Ahora, si el tratamiento es adecuado, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al paciente que no tiene que comer, que tiene que hacer ejercicios, bajar de peso, nada de alcohol, nada de cerveza, nada de marisco, nada de carnes rojas. Y dependiendo de los episodios de crisis, si son muy recurrentes, se le tiene que iniciar tratamiento. Si el paciente tiene crisis de gota y tiene tofos, independientemente de cuántas crisis tenga al año, se le tiene que iniciar también tratamiento con haloperidol. Si tiene un ácido úrico mayor a 9 y ya tiene crisis, se le tiene que iniciar también. ¿Ok? Solo hay tres indicaciones para iniciar. Que las crisis sean muy recurrentes, que el paciente tenga tofos y que sea un ácido úrico de más de 9. Independientemente de, de lo que sea, se le tiene que iniciar haloperidol o febuxostat. ¿Ok? Eso es todo respecto a gota. Lo otro, cristales de CPPD, pseudogota. ¿Ok? Eso es de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Pirofosfato cálcico dihidratado, pseudogota. Solo una diapositiva para eso, porque ya deben estar cansados, al igual que yo, fin de semana. Es importante por cuestiones de examen. No es tan frecuente en la práctica clínica. Pero, ¿cuál es el paciente típico de una pseudogota? Paciente mujer mayor de 60 años. Igual, con una monoartritis aguda. Generalmente de rodilla. Es eso lo típico. Y casi siempre se ve en hospitalización. Porque al igual que la gota, la pseudogota se desencadena por procesos de estrés. Pacientes que se hospitalizan por algún para una apendicitis, que se hospitalizan para un estudio, una colangiografía, pacientes que se hospitalizan por una ITU, por algo, ese proceso de estrés, ese estrés va a desencadenar los procesos también de gota y pseudogota principalmente. Y generalmente los vemos en interconsulta. Interconsulta de geriatría, paciente, mujer de 70 años, que se queja, bueno, hospitalizada por neumonía, que se queja por hace 3 días con dolor de rodilla derecha. Lo vamos a revisar, vamos, y efectivamente tiene inflamada la rodilla, tiene líquido sinovial, tiene derrame, está inflamada, hay sinovitis, hay artritis, es una monoartritis aguda de la rodilla derecha. Y le preguntamos a la señora y la señora dice, sí, doctor, alguna vez me ha pasado también cuando estuve hospitalizada hace 5 años, o también en mi casa cuando estuve ahí me pasó en la otra rodilla, listo. Y le sacamos el líquido, obviamente, hacemos el recuento celular, va a ser líquido inflamatorio, y casi nunca se encuentran los cristales, es muy difícil de encontrar. Pero hay algo que se encuentra siempre en estos pacientes, casi siempre son las rodillas, ¿okay? Inflamadas. Pero hay algo que casi siempre se encuentra en estos pacientes, y no lo olviden, es la condrocalcinosis. Condrocalcinosis. ¿Y qué es condrocalcinosis? No es sinónimo de pseudogota. Condrocalcinosis simplemente es acumulación de, o sea, o calcificación del cartílago. ¿Ok? Y justamente para eso les traje estas fotos. Porque hay 3 regiones que están, que principalmente, que, en las cuales podemos encontrar condrocalcinosis en todo el cuerpo. Una es la rodilla, otro es la sínfisis púbica y otro es la muñeca.
Entonces siempre van a tener que pedir una radiografía de rodilla. Porque aquí se ve esto. Esta línea radiopaca, aquí y aquí, eso es una condrocalcinosis. Normalmente ese espacio tiene que ser oscuro, porque todo eso es cartílago. Como el cartílago tiene harto líquido, se ve oscuro, radiolúcido, ¿ok? Oscuro. Por eso, pero cuando vemos esto, significa que es una calcificación en medio del cartílago. Eso es una condrocalcinosis. Y si yo a esa paciente de 70 años con artritis de rodilla le pido una radiografía de rodillas, voy a ver condrocalcinosis. Y eso me va a confirmar el diagnóstico. También es frecuente encontrar esa condrocalcinosis en la sínfisis púbica. ¿Ok? Poco digo, ahorita es fácil de verla porque yo les digo, pero cuando uno tiene un paciente y ve una, a veces parecería normal, pero esta pequeña línea es una condrocalcinosis en sínfisis púbica. Y también en la muñeca, en el ligamento triangular, que es muy más difícil de buscar. Pero aunque nunca hay pierde, rodillas. El tratamiento, de hecho, obviamente, es sacar el líquido y se puede infiltrar con glucocorticoides, se puede usar colchicina y casi siempre solo se trata el episodio agudo. ¿Qué se tiene que descartar? Causas de calcificaciones. Uno de ellos, por ejemplo, el hiperparatiroidismo. ¿Ok? No siempre está asociado, sí, pero puede estar. Ahora, ¿toda condrocalcinosis será pseudogota? No. ¿Toda condrocalcinosis podrá doler? No. Hay muchos pacientes mayores que pueden tener su condrocalcinosis y no tener ningún dolor ni nada de él. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordar en los cristales de pirofosfato cálcico dihidratado o pseudogota. Ok, chicos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto al tema del líquido sinovial y respecto al tema de la de la enfermedad por cristales? Todo claro. Creo que no hay preguntas, doctor. Ok, chicos, perfecto. Quedamos entonces el examen hasta aquí, el día jueves en la noche. Les digo que aparte de los temas, bueno, de las diapositivas que hemos hecho, que son pocos los temas que tocan para este examen, hay que complementar al menos esta parte de gota y pseudogota con la lectura de Kelly, el libro que les he pasado, ¿ok? Para lo del examen. Respecto a las clases, a esta diapositiva, más rato lo voy a poner en el aula virtual y envíenle a Diego todas las exposiciones que han hecho para que me lo mande y yo también lo pueda pasar al aula virtual hoy día. ¿Ok? Ok, chicos, entonces quedamos en eso. ¿Hay alguna pregunta respecto a otros temas fuera de los temas de exposición? Nada, ¿no? Cualquier duda con Diego me lo hacen llegar. Ok, chicos, que tengan buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.